la verdad, en los equipos que he estado han sido muy buenos. Por ahora estoy dejando el equipo que se llama Dynasty, que me ha enseñado mucho. Y pues, el americano lo empecé a los 5 años, empecé con el equipo Atlas. Me entraron a foguear sobre qué es el americano y todo eso, ¿no? Y estuve en mi primer partido, no sabía tanto del americano, pues gracias a Atlas, pues, o sea, sé de lo que sé del americano, ¿no? Pues campeonatos he tenido 4 con el equipo de Atlas. El último, pues no pudimos llevar el campeonato, pues quedamos con un campeonato contra el equipo de Oso. Pues que nos deja muchas experiencias como el equipo, y pues un equipo nos ha hecho muy, muy saludables, pues, ¿no? O sea, el americano, pues, es una cosa muy increíble, la verdad. O sea, te da experiencias, amigos, me conocido Puebla, Ciudad de México, Guadalajara, Cancún, que otro, Toluca, pues, ahorita Monterrey. Y pues, ahorita es de los que me han dado, y pues, y si Dios quiere, pues, irnos a Estados Unidos, ¿no? No practico, pues practiqué karate, la verdad, ahorita ya lo dejé, pues, por cuestiones del americano, pues, ahorita ya no pude hacer nada más del karate, pues, lo dejé, quedé hasta cinta café avanzada, y pues ahorita ya me dedico más a eso. Pues la verdad, el apoyo de mi papá ha sido muy increíble, la verdad, me ha apoyado mucho en cuestión académica y cuestión deportiva. Sí, Lamar Jackson, y pues a uno de la selección que se llama Víctor Valderrama. Pues que la verdad son muy pacientes, y que a veces cuando las cosas no les salen, pues lo corrigen en el momento. Muchas experiencias, la verdad, no, ya no es en sí mi equipo, es mi familia, pues el equipo de Dynasty ya es mi familia, ¿no? Porque pues, este equipo fue creado ahora sí que por mi hermano y por mí, pues es lo que más me recuerda, ¿no? Que empezamos desde cero, y pues es muy sentimental para mí. Luchen por sus sueños y nunca se rindan. Invito a toda la comunidad chiapaneca que venga aquí al equipo Dynasty a probar un poco de lo que es el tocho o el fútbol americano. Les va a dejar muchas experiencias, pueden salir a otros estados, y pues pueden estudiar en ciertas universidades, ¿no? Para que los puedan becar. Las categorías que tenemos son U6, U8, U10, U12, U16 y U18. Personal al coach Humberto Reyes, que la verdad me ha apoyado mucho en este deporte, la verdad, gracias a él soy lo que soy.